garantías reales, digamos que son totalmente contrarias a las que están en el papel, ¿no? Entonces tenemos un marco legal que es la Constitución, donde hay una serie de derechos, una serie de garantías que tienen que ver con la dignidad humana, bueno, con la salud, la educación, la vivienda, y que realmente están allí, pero que en la realidad no se reflejan. Y no se reflejan porque hay unas condiciones de desigualdad social y de miseria que hacen que nosotros, pues los sectores sociales y populares que hacemos parte de este país, cada vez nos tengamos que enfrentar a ese papel de exigencia y de reivindicación de nuestros derechos como si fueran un regalo que nos están dando y no una obligación del Estado. Entre esos pues está el derecho a la protesta social, a la libre movilización, a la libre circulación, incluso, que son como componentes de las acciones que se están generando en estos días y que realmente no tienen ninguna garantía. Todas las garantías son mínimas en ese sentido. Lo que hemos evidenciado pues es que, por el contrario, la protesta social, la libre movilización y la libre circulación son criminalizadas si no responden como a unos parámetros o a unos criterios de orden preestablecido, que son los que el Estado plantea, y finalmente pues que realmente ni siquiera se garantiza el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, ¿no? Sobre todo en estas movilizaciones que en últimas lo único que buscan es exigir los derechos fundamentales de los ciudadanos y del pueblo colombiano, el derecho a la salud, a la educación, a poder producir sus alimentos y tener por lo menos unas mínimas condiciones de subsistencia al comercializarlos, el derecho a la salud no solamente para quienes tienen la posibilidad de acceder a una EPS, sino por lo menos para el común del pueblo colombiano que no tiene cómo hacerlo, o el derecho a la educación, o el derecho a la vivienda, o el derecho a que los trabajadores hospitalarios puedan plantear sus indignas condiciones laborales. Bueno, así, como que habría múltiples ejemplos para mostrar que efectivamente tenemos una serie de derechos que finalmente están allí como pues en el limbo, y que realmente no son garantizados por el Estado colombiano. Y eso hace que el pueblo tenga que movilizarse, que tenga que exigirlos, que tenga que reivindicarlos, y lastimosamente al hacer ese ejercicio legítimo de protesta social, pues lo que se hace es reprimir, criminalizar y estigmatizar.